Continuamos en nuestro mundo y seguimos con el equipo paranormal. Y tenemos algo bien interesante hoy, algo que no hemos hecho aquí en las instalaciones de Teletenango. Julio, vamos a utilizar cuatro elementos, tres vamos a utilizar hoy, de los que están viendo ustedes y que siempre utilizamos en las investigaciones. Es correcto, vamos a utilizar ahorita un Spirit Box adicional, un lector de campos electromagnéticos, Luna, solo checame si está encendido, y lo que son las Cat Ball. Nosotros anteriormente ya hemos visitado las instalaciones de Teletenango, las investigaciones ya existen, las hemos mostrado acá, pero esta vez vamos a hacer una sesión en vivo. Sí, vamos a ver si obtenemos una respuesta. Esto no es WhatsApp, no quiere decir que siempre nos van a contestar, sí, pero vamos a tratar de hacer una sesión de Spirit Box. Sin WhatsApp a veces ni nos contestan. Correcto. Entonces, sí. Bueno, ahí tenemos el recordarles el tipo de información. Las Cat Ball solo se encienden cuando alguien las toca, y esa bola de Cat Ball la puso Luna, se encendió, se apagó y no dejó de dar luz. De dar luz, sí. Ya nadie está tocando la mesa. Nadie. El lector está quieto ahorita, pero vamos a hacer una pequeña sesión de Spirit Box. Vamos a ver si alguien nos contesta. Buenos días. Se encendió, mira. Quiero. El Spirit Box detecta frecuencias de audio muy bajas que no podría detectar el oído humano. Entonces, en teoría, tendría que ser otra dimensión la que nos está contestando. Son banco de datos, de sonidos que nos están hablando. Buenas. ¿Cómo me llamo? ¿Alguien me conoce? ¿Alguien sabe cómo me llamo? ¿Cómo? ¿Conoces a alguien que está en este momento aquí alrededor? Sí. ¿A quién conoces? ¿Me puedes dar tu nombre? El lector se acaba de encender, mira. No sé si la cámara lo capta. El lector de campos está encendiéndose. Sí, está. El lector está dando respuesta. Y es justamente ahorita cuando iniciamos sesión. Y la Cat Ball sigue encendiéndose, la del centro. ¿Podrías decir el nombre de la persona que tengo a mi derecha? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Dijo tu nombre? Wendy. Sí, pero aquí no la conocen por Wendy. No, Wendy. Wendy es, les voy a contar, Wendy es el nombre real de ella, pero todos acá le decimos... Pixie. Y te acaban de decir tu nombre real. ¿Me preguntaste cuál es el nombre? ¿Y la que? ¿Están va a encenderse? ¿Pablo? Sí. A ver, Pixie, contigo era la cosa. Bueno, es con todo respeto. Muy buenos días. Queremos saber si hay alguien con nosotros. Solo yo escuché a alguien. Sí, te dije. ¿Me podría decir el nombre de alguien de los que estamos acá? Mario. Dijo Mario. ¿Sí? Luna. ¿Quiere dar algún mensaje? Sí. Sal, siempre escucho sal. Mira, los lectores, digamos, las Cat Ball están encendiéndose muy seguido. Y cuando hicimos la sesión nocturna aquí, esos no nos habían dado respuesta, Mario. O sea, no es, les aseguro que en esto no lo estamos montando ni nada. Nadie está tocando la mesa. Nadie está tocando la mesa, ahí es independiente. Esa Cat Ball no se enciende si alguien... Si alguien no la toca. Ahí estamos. Ahí está, mira. Está encendiendo absolutamente. Son las mismas que utilizamos en los cementerios, para capturar dónde es que está viniendo la energía. ¿Hay alguien aquí? El lector está encendiendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí? Sí. ¿Necesitas algo? Dime, ¿a quién estás buscando? Queremos recordarles que la psicofonía que usted escucha puede que sea confusa, no va a encontrar
un lenguaje fluido estable, porque son frecuencias muy bajas, que está detectando este sistema. Pero sí, mucho de lo que escuchamos es legible, auditivamente legible. No puede, a veces nos dan oraciones completas, es un poco difícil por toda la energía, pero la respuesta, Pablo, ¿alguna pregunta que quieras hacer? Te miro muy nervioso también. ¿Sentís algo, Pablo? ¿Estás incómodo con nosotros? No. ¿Vivís aquí? Sí. ¿Sí? Ese fue un sí, claro. Sí, sí, contesta un hombre siempre. Sí, sí, te dice. ¿Habitas aquí? No. Sí, fue otra voz. ¿Cuántos son ustedes? 15. ¿Cuántos son ustedes? ¿Se quedaron callados? Eso no suele suceder, que se queden callados, que ninguna respuesta, ninguna entidad quiera contestar, es muy, muy extraño. ¿Pueden guardar silencio? Son todas, están encendiendo. Están. Les recuerdo que aquí ya hicimos una investigación, ya obtuvimos respuesta y sabemos que hay algo aquí, Mario. O sea, sí, sí. Definitivamente acá en los estudios de Teletenango hay algo. Pero sí, di el nombre de uno de los cinco de los que estamos acá nuevamente, solo para constatar. Esa catball no ha dejado de encenderse. No, o sea, sí hay respuesta. Se siente la sensación. Por respeto, si quieren, cerramos sesión. Muy bien. Es un programa en vivo. Vamos a cerrar sesión. ¿Deseas dar un último mensaje? Sí. ¿Cuál? Voy a cerrar sesión. Muchas gracias a los que contestaron. Adiós. Listo. Bueno, es lo que usted ve, eso se hace en el trabajo paranormal. Y si se da cuenta, la presencia sigue estando, porque sigue tocando. Ya no, ya cerró sesión también. Cerramos sesión, se fue, se apagó y aquí no hay nada, absolutamente nada contado. No es nada manipulable. No. Gracias por esta sesión en directo aquí en nuestro mundo. Y pues obviamente seguimos porque hay mucho más por ver. Claro. Vamos a la pausa, ya regresamos. Esto es Nuestro Mundo. Ah, vamos a la cocina.